pam, 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 pam. Esa parte, somos multimedia. Alguna acción parte de familia y otro donde menciono, taca, 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 taca. De familia es la única que tiene mucho problema de hacer su mención aparte. Porque eso me parece injusto, ¿no? No, la verdad que no lo entiendo, pero bueno. Bueno, son las leyes. El dios que era por yo no entiendo. Mire nada más. O sea, pero tú los demás medios, tú dices, mira, yo estoy en radio, estoy en televisión. Pero el dios que era por Conatel, por eso me extrañó. No. Eso es TV Familia. Cuando uno saca su revista y saca. La diferencia de Conatel fue el logotipo de. Claro, no, pero también, vamos a chequear otra vez para que lo tengamos claro todo. En TV Familia, yo nunca he podido decir, tuve problemas con ellos. Porque mira, yo tengo una publicación de prensa, leer. ¿Ah, sí? Se llama Gerencia para Todos, un nombre de programa. Yeah. No, nunca podía hacer. O sea, tuve problemas con eso en TV Familia, los demás no. Yo iba para programas de televisión, a todos los canales y he sacado esto sin problema. Mira, lo que yo digo, que para la parte cuando digo que es multimedia, vamos a hacer una también para los demás canales. O yo puedo sacar esto. No para TV Familia. TV Familia no. Pero esa parte es muy importante. Inclusive para TV Familia sería muy importante. Yo no tengo problema en decir en Mágica y en TNO, claro, para TV Familia, yo me voy a adaptar. Pero para los otros canales sí necesito decirlo, porque así como yo voy a decir en radio que estamos en TV Familia, ahí no tiene problema TV Familia. Vamos a esperar un tiempito. Vamos a esperar que esto. Pero por eso vamos a grabar las dos versiones. Yo lanzo la live. Para TV Familia, no, yo me adapto a TV Familia, lo que quiero decir es necesito la otra versión, para los otros canales, porque yo ahí no tengo problema. Ok, está bien. Pero para que sepas, yo, por ejemplo, en TNO Radio y en Mágica, vale. Y en los otros canales, yo voy a decir, mira, estoy en TV Familia y estoy en... Chévere. A ver, ¿dónde está sentado Maldonado? Aquí. Pero hay como muchas cosas ahí, ¿no? Sí, no, yo te voy a quitar esto, okay. Esto estoy escogiendo aquí las cosas que vamos a... Ve que le das a este man en las mañanas. Siéntate ahí, Rafael, pero verte en la luz por... Ah, sí. Yo lo llamé ayer, me invitaron, pero ya no puede. Ya. ¿Estos marcadores son...? ¿Qué? No se puede escribir encima de... Sí, puede. Sí. ¿Son borrables? ¿Lo quitas? Sí, sí. Ya, dame para verlo. Sí. Entonces, ¿qué? Producción, Gerencia para Todos. Vito, no tengas miedo. No, de las mujeres escribe más lindo que los hombres. Claro que no, mira. Bueno. Mi nieto es muy chiquito. Corta. Ah, sí. Ah, qué pasó. Qué bien.
Sí, que está en producción. ¿Quieres vender algo? Este es el hombre del making of. Director de la Pio Clay. Dígame. Rafael Casella, que es el director de TN Radio, lo que vamos a editar hoy. Rafael Casella, un placer. Director de televisión y es director también de TV Familia. Qué bien. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo fino. Todo. Siento que aquí para que el que no se lo dé ambientes y mayor una luz y ten cuidado ahí en el precipicio. Está muy crítico. No, por eso te estoy advirtiendo, porque no. Que no corra riesgo. Pues. No, para nada. Oh, el señor Rafael Casella. Sí, qué bueno. Con programa 1. Programa 1, sí. A ver, Rafael, siéntate para allá a verte. Programa 1. Creo que deberías estar un poquito más así. No, no, gracias. Más. Toma en cuenta que esta es tu cámara. Pero creo que hay que echarse, cerrarse un poquito. ¿Vamos para acá? Sí, también. No. Prefiero que te vengas tú para allá, para que estés más tranquilo. Okay. Con eso. Ok. Míralo. Ajá. Casella. Mira, mira esta cámara un momento. Okay. Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de @gerenciatodos. Hoy vamos a conversar con el señor Rafael Casella, quien ha desarrollado un emprendimiento muy importante, comunicacional, que es TNO Radio. ¿De dónde surge la idea de crear TNO Radio? Y por ahí nos vamos. Esto, bueno, esa es Satoña que fue por allá. ¿Cómo se llama? Trabajo. Fíjate, algo importante, la entrevista es atemporal, o sea, vamos a hacer enero, febrero, entonces atemporal. Cuando vayamos a ver, vamos a decir, ayer es diciembre, mañana no sé qué cosa, mañana tal fecha. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Nada de eso. ¡Vamos arriba! Para sacarle provecho al máximo. Claro, pues es que no sabemos cuántas veces lo vamos a transmitir. Así es la cosa. Atemporal. Mira, ¿quién es el encargado hoy? Mira, una pregunta, para el caso de TNO, ellos nos van a solicitar también unas imágenes de cómo funciona la radio por dentro, tal. Entonces vamos a usar el recurso este de la tablet, para, vamos a ver las siguientes imágenes de cómo funciona TNO Radio, ¿verdad? Vamos a hacer jugamos con eso. Mira la tecnología, mira la tabla que tengo aquí. Esto es lo último en tecnología. Fíjate, a ver. Está trabajando con ingeniería menor interesante, ¿eh? Bueno, como tuvimos que correr, tú sabes de eso, ¿no? Algo, alguna vez. Pues Rafael hizo televisión en. ¿Qué hacemos? Ok, vamos con Víctor entonces primero. ¿Tú quieres mi Víctor? Sí, sí, sí. Vamos fuera, veo. Dale. Pero mira, Rafael trabajó en Televen. ¿Qué año trabajaste ya? Dos temporadas. Ya eso hace mucho. Dos temporadas son cuatro. Estuve dos veces. Ustedes se conocen. Rafael Casella es el director de TN Radio, presidente de TN Radio. Cuidado ahí en el escalón. Ya. Porque ya estamos perfectamente entrenados. Ajá. Y después, mira, hoy, no estuviste, luego estuviste. Esta primera temporada. Aquí estuve en Marte, estuve en Televen. Estuve en. No sabemos, claro, porque no sabemos exactamente qué temporada de 2015. Solo más a los 2015.
Entonces podemos hablar de la hiperinflación que es asegurito. Entonces sí, sí podemos hablar, yo quisiera hablar de las recomendaciones para manejar una economía inflacional en términos generales, cuál es la experiencia internacional, cómo la gente puede protegerse, cómo los emprendedores pueden protegerse, cómo... ¿Esto se ve bien? Ya, aquí estoy aquí. Ok, celulares apagados, por favor. Las corbatas las tengo. Está bien. Bueno, lo corten. Listos, action.
Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de @gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com. Hoy vamos a conversar con el director de la Cámara de Caracas, el doctor Víctor Maldonado. Bienvenido a Gerencia para Todos. Muchas gracias por la invitación. Quisiera que comenzáramos conversando sobre los logros que ha venido obteniendo la Cámara de Caracas durante los últimos años, sobre todo vista la dificultad, digamos, sobre todo económica, que el país vive. A pesar de eso, la Cámara siempre ha tenido un espíritu optimista. ¿Cómo logran ese optimismo y esos logros a pesar de todas las dificultades? Bueno, yo creo que el ADN institucional de la Cámara, que ya tiene 121 años, le indica que por más duro que sea el momento, todo momento difícil pasa y se alterna con buenos momentos. De tal manera que nosotros tenemos internalizado en la médula institucional una gran capacidad de resiliencia y de comprensión de la actualidad que nos permite además ser, y creo que forma parte de nuestro capital social y relacional, nos permite ser una voz clara de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer para apuntalar la economía y para generar prosperidad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que en una ciudad como esta, tan competitiva, pero además en donde lo bueno y lo malo de la política económica y de la política se da primero, el que la Cámara todavía tenga afiliados, todavía sea reconocida y tenga autoridad, es un logro. O sea, en los momentos difíciles, mantenerse, sentir que a pesar que no están dadas todas las condiciones, todavía nosotros encontramos razones y condiciones para seguir siendo voz y prestando servicio, yo creo que eso lo podemos exponer como parte de nuestros éxitos. Y en tercer lugar, bueno, que nosotros hemos encontrado un nicho de comunicación, de difusión, de información y de formación para los empresarios de Caracas, que los empresarios demandan, que los empresarios utilizan y que de alguna manera eso nos permite estar en contacto con una realidad que por supuesto es extensa. Estamos hablando de una comunidad en Caracas de unos 80.000 empresarios, que eso no son necesariamente todos nuestros afiliados, pero que ellos saben que en la Cámara de Caracas consiguen un punto de referencia, se sienten representados en sus preocupaciones, se sienten representados en sus demandas y nos permiten hacer cosas. Una cosa que llama mucho la atención de los emprendedores y todos los medios que cubren el área financiera y empresarial es el conjunto de eventos que la Cámara de Caracas desarrolla para la juventud, para los estudiantes, para los emprendedores. Vamos a ver unas imágenes relativas a esos logros a continuación. Ok, no me gustó el gesto. Sí, ¿verdad? Te perdiste. Sí. ¿Vamos a repetir eso? Sí, por favor, de nuevo. Vamos a repetir eso. Dale, dale. Míralo, ajá, reacción. Víctor. Víctor, los logros que has obtenido, los logros que ha obtenido la Cámara se ven sobre todo en los eventos que ha organizado para los estudiantes y pequeños emprendedores. Vamos a ver a continuación alguno de ellos. Ok. ¿Cuánto tiempo estamos? 3:21. Ok, ahí colocamos. Eso no puede durar más de 20, 30 segundos. Sí, sí, colocamos unas imágenes que tenemos nosotros. Que no nos van a suministrar. Ok. Porque si no hay un off, es mejor que dure menos. Claro, no, no, no.